Vera pertenece a la comarca del Levante almeriense y está a una distancia aproximada de 87 kilómetros de la capital de Almería. Hoy asistiremos a su memorable feria y fiestas en honor al patrón San Cleofás, donde los veratenses disfrutarán con verdadera devoción. Hoy hermandades, costaleros, banda de música aunarán esfuerzos con mucha ilusión para que se coronice este magnífico día. Vamos a hablar con Paula Cano, que pertenece a una hermandad de las que hay en Vera, que al parecer son cuatro, ¿no, Paula? Cuatro, sí. Tres hermandades y un grupo también, una hermandad, que está compuesta por gente más joven, creo que, si no me equivoco, hasta los 18 años la componen. Ya luego, a partir de los 18 años, pues normalmente entran a formar parte de las otras hermandades que hay de los adultos. Me gustaría que nos comentaras un poquito de ellas. Pues así, a grosso modo, pues comentar que existen tres hermandades en Vera. Una de las que la componen, bueno, San Juan Evangelista y el Cristo de la Misericordia, que es a la que pertenecemos nosotros, que procesiona el Jueves Santo. Luego también está la hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno, es una de las archicofradías y ella procesiona el Viernes Santo por la mañana, es la que hace la tradicional subida de Jesús. Y luego también está la hermandad de la Virgen de Nuestra Señora de la Angustia, procesiona el Viernes Santo por la noche y a la misma vez coincide que es la patrona de Vera. Bueno, estamos con Miguel Fernández, él es costalero, hoy va a llevar al santo, al patrón, a San Cleofás. ¿Es duro llevar una estatua como esta? Sí, bueno, la verdad es que es un poquillo duro, pero bueno, pero lo llevamos con ganas porque es el patrón de nuestro pueblo. ¿Y tenéis mucha devoción al patrón? Sí, la verdad es que sí, en este pueblo hay mucha devoción por nuestro patrón. Y por la Semana Santa y por los santos, tronos. ¿Qué duración puede llegar a tener este paseo? Esta procesión, media hora. No es muy larga, la verdad. Un poquillo corta. ¿Cuántos sois? Somos dos banderas y tres empujando el trono. ¿Hay alguna sustitución en ese tiempo? No. Siempre una bandera por delante nuestra, otra abriendo calles y tres empujando. Siempre los mismos. Juan Francisco, ¿cómo se llama vuestra banda? Pues se llama Banda Municipal de Música de Vera. Lleva ya... ¿Cuántos componentes hoy? Por hoy en torno a los 65-70, más o menos. ¿Hay afición en la música en Vera? Sí, porque es que la banda de música de Vera es una de las más antiguas de la provincia de Almería. Y se ha mantenido prácticamente de manera regular desde su origen hace ya siglos, hablamos de siglos. Hay datos en el Archivo Histórico Municipal que dejan constancia de la presencia de la banda y de su participación en actos públicos de la localidad. ¿Dónde toca la banda de Vera, además de en Vera? Habitualmente tocamos en Vera, yo creo que prácticamente tenemos cubierto todo el año con actuaciones en Vera, conciertos el Día de Andalucía, en el verano, Año Nuevo, la Semana Santa muy importante y las ferias de la patrona, que son en junio, y la de San Cleofás, que es en septiembre.
En la iglesia de Nuestra Señora de la Encarnación se oficia la misa en honor de San Cleofás, discípulo de Jesús. La singularidad de esta iglesia responde a la estructura mudéjar andaluz de tipo fortaleza por el fin defensivo que debía cumplir al estar cerca del mar. Para compartir el pan siempre esperas mi llegar y nunca mi faltará. Para hacer que de la vida surja un vino de amistad. Quiero ofrecerte, Después de la misa, en honor del patrón, la procesión recorrerá calles principales, donde las autoridades y damas de honor acompañarán al santo a la sombra de una banda de música, terminando de nuevo en la iglesia para proceder a su recogimiento. El alcalde nos da su acogida y nos hablará de estas fiestas entrañables. ¿Qué significa para los veratenses la fiesta patronal? Bueno, la fiesta patronal significa primero el reconocimiento a nuestro patrón, a San Cleofás,
y después el motivo principal para divertirnos, para ser felices durante una semana y mostrar a todo el resto de la comarca y de la provincia que somos capaces de sonreír ante los problemas que hay y sin embargo somos también capaces de ser felices. ¿Qué significa para Félix, el alcalde, esta tierra, Vera? Significa todo, mi vida. ¿Te ha emocionado, alcalde? ¿Has nacido aquí? Sí. Soy hijo de padre veratense, de madre veratense y toda mi familia es de Vera. O sea que el ser alcalde para ti es un placer, el servir a tu pueblo. No es un placer, es un honor. Un honor. Y el servir a mi pueblo, servir a los demás, soy un servidor público y para mí el servir a los demás también es un honor. Pues muchas gracias, alcalde. A vosotros. Enhorabuena. Y que paséis un buen día, sobre todo una buena tarde de toro y después una buena tarde de verbena. Que sepáis que a Vera se le dice la muy noble y muy leal, porque somos leal a nuestro patrón, que lo seguimos, aunque nos hayamos acostado a las 8 de la mañana, estamos prestos para seguirle en la mañana. Y nobles porque la nobleza que nosotros tenemos se la transmitimos y compartimos la amistad de los que nos visitáis. Una pregunta que te voy a hacer, alcalde, que yo quiero que a nuestro programa, que se ve por toda Almería, me gustaría que le dijera a los almerienses por qué sería interesante que visitaran Vera. Pues Vera es interesante visitarla, primero por lo que tenemos aquí al lado y al lado. El edificio institucional del ayuntamiento del siglo XVII... y la iglesia parroquial de Vera, iglesia fortaleza del siglo XVI... y la única torre o una de las únicas torres que hay en todo el Estado español, en España, con 5 picos... Entonces es uno de los motivos la arquitectura, la cultura veratense y sobre todo hoy pues la gente de Vera. Merece la pena venir, conocernos y compartir con vosotros y con los que vengan nuestra amistad. Y sobre todo también hay una cosa que se ha hecho muy famosa, que es la gastronomía. La gastronomía veratense, expresada en su máximo grado en Terraza Carmona y en Juan Moreno, pues lo dice todo. Viene la gente, sobre todo en esta semana, a la jornada, pues a comer carne de toro y sobre todo a degustar los platos típicos de nuestras bisabuelas, de nuestras abuelas, de nuestros antepasados. Bueno, pues muchísimas gracias, alcalde. Yo creo que toda la gente que te ha escuchado le va a entrar ganas de venir a ver Vera. Bueno, y más cuando vean este reportaje. Claro, y porque tenemos también tenemos 7 museos, tenemos una plaza de toros que es la más antigua de la provincia de Almería, tenemos un convento de los mínimos del siglo XIV, es decir, que tenemos una gran historia, somos un pueblo rancio con historia y sobre todo con cultura, pero sobre todo con una cosa muy importante, con ganas de vivir y compartir esa ganas de vivir y esa ilusión con todos. Eso se le ve al alcalde, no cabe duda. La Feria del Mediodía es un momento donde todo el habitante del pueblo, junto con sus visitantes, disfrutan de música y compañía con una magnífica gastronomía del lugar. José Antonio, ¿cómo vive usted la feria aquí en Vera? Yo la feria la he vivido desde que era un niño, pero ya han pasado muchos años y yo pues la circunscribo según la edad que tengo. Ya me he limitado a mi abono de mis corridas de toros y a echar un vistazo a la feria en general y ver mi ambiente y alegrarme como veratense y como colaborador, porque he sido muchos años de la comisión de festejos de hace muchísimos años y alegrarme de que tenga pues este ambiente, este sol y este día tan hermoso que hace hoy día de San Cleofás. La concejala de Cultura y Turismo nos cuenta más detalles sobre este municipio. Isabel de Haro es concejala de Turismo, Cultura, Festejos, teniente alcalde. Bueno, no sé qué concejalía más te pueden llegar a dar, tendrá mucho trabajo. Sí, la verdad que sí, que aquí hay muchísimo trabajo, pero el trabajo no me asusta, al contrario, me gusta y me ha encantado la experiencia de poder organizar esta feria, de contar con ese privilegio de gestionar el presupuesto de la feria y de dar una feria justa y que esté todo el mundo representado en esta feria, porque tenemos desde para los niños, para los mayores, para la gente más joven, tenemos una feria muy diversa, pero la Feria del Mediodía, yo creo que cubrimos todas las expectativas. Vera es muy conocida por sus playas,
La verdad es que tenéis un gran privilegio de poder tener estas playas tan bonitas. Últimamente, ¿habéis tenido algún tipo de problema o seguís teniendo ese esplendor que gozáis todos los años? Nuestras playas son maravillosas, de hecho una de las partes de la playa tenemos nuestra Q de calidad, que demuestran esa calidad que tienen las playas. Y lo bueno que tenemos de esta feria, que en esta época en la que todavía es verano, porque por suerte en Vera el verano se nos prolonga hasta después de la feria, nuestro veranillo de San Miguel, pues aprovechamos de una segunda fase de verano con feria, con diversión, con sevillana, con cultura, con arte. Y la verdad que el mes de septiembre es un mes mágico, porque empezamos con los festivales y concluimos en la feria, entonces no podemos pedir más en esta feria. Visitaremos la Terraza Carmona, que ha abanderado la cocina almeriense por medio mundo, en Tokio, en México, en Bruselas, en Ámsterdam, en Berlín, etc. Y por toda España, invitada por organismos oficiales e instituciones para dar a conocer la rica y variada gastronomía almeriense. Estamos con Antonia y con muchísimas más aquí, veratense de pura cepa. ¿Cómo vives tú esta fiesta? Pues con mucha alegría, con muchas ganas de que llegue y muy contenta. ¿Cómo que lleváis cada una camisa igual, pero cada una de un color? Claro, porque cada año nos cambiamos, el año pasado íbamos de una manera y este año de otra, para renovarnos. Todas las amigas quedáis todos los años en vestiros igual, pero de diferente color. No, cada año distinto, cada año distinto. Bueno, vamos ahí iguales. Bueno, Emma, ¿cómo vives tú esta fiesta de Vera? Pues bien, hemos presentado la gala de la reina de las fiestas en el 2015 y ahora pues disfrutando con la familia y con los amigos. ¿Cómo que son 5 mayores y 5 niñas? ¿Por qué escogéis el número 5? No lo sé, eso lleva haciéndose de tradición, lleva haciéndose muchísimos años. ¿Eres también actriz? Sí, ¿en el pueblo? De teatro, y he hecho algún corto, hace muy poquito. ¿Pero dónde ha sido el escenario de cine? ¿El corto? Aquí en Vera, se llama Gracia. Y con gente de Vera, o el director y los actores de Vera. ¿Cuál ha sido la localización? ¿Dónde la habéis hecho? Pues mira, ha sido en una calle que hay peatonal de aquí del centro de pueblo, al lado del centro de salud, así allí lo mismo. ¿La habéis publicado ya? Y lo estrenamos en el Auditorio Ciudad de Vera el día 12 de julio. Vale, pues esperamos verlo, ¿no? Está ya, ahora mismo lo podemos ver. Está finalista en un festival en Cádiz y se ha presentado a otros festivales. Y hasta ahí. Luego aparte hemos tenido unos festivales de arte aquí en Vera esta semana pasada y con muchísimo éxito, 3 grupos de teatro, hay muchísima afición al teatro en Vera y con 3 grupos estupendos y han tenido muchísimo éxito. Bueno, Emma, os deseamos que ganéis muchísimos premios. Muchísimas gracias y que vosotros lo veáis y que lo comentéis. Paquita, esta niña tan linda, ¿quién es? Mi sobrina. Es que me gusta salir a la feria con la familia y con los niños pequeños para que vayan viviendo la fiesta. Mi sobrina es. Paquita, ¿tú qué tienes algún puesto corporativo aquí en Vera? Sí, soy la concejala de Servicios Públicos, de Comercio y de Playa, aquí en el Ayuntamiento. Bueno, me han dicho que en el 2013 habéis ganado un premio Guinness, ¿no? Que al mismo tiempo se han bañado muchísima gente desnuda, ¿no? Sí, eso fue el año pasado... Me han dicho el 2013. En el 2013, sí, creo que sí. Lo que pasa, nosotros llevamos la corporación, hemos empezado nosotros en la nueva legislatura, pero ese Guinness sí se consiguió en la playa. Fue el baño mayor de gente desnuda, porque tenemos unas playas muy bonitas y muy lindas para disfrutar de ellas. La Terraza Carmona comenzará a atender a sus primeros clientes y amigos en 1947, en una terraza de cine de verano, donde se hacían verbenas y otros eventos al aire libre, de ahí el nombre de Terraza Carmona. Famosos artistas de ámbito nacional e internacional dan fama y prestigio a esta casa.
Después de la Feria del Mediodía se celebra la Corrida de Toros, en su plaza considerada una de las piezas arquitectónicas más antiguas y consolera del patrimonio municipal. Su estilo es neoárabe, como se puede apreciar por el arco principal de entrada. Tras disfrutar de las fiestas patronales, nos acercaremos a conocer más de cerca las maravillas de este pueblo con tanto encanto. El playazo posee más de 2 kilómetros de fina arena dorada que la hacen la playa más popular de Vera. Es un lugar privilegiado de la costa almeriense que, junto a su riqueza histórica, cultural, gastronómica y natural, hacen de Vera el mejor balcón al Mediterráneo. En el Mirador del Espíritu Santo está situada la imagen del Sagrado Corazón de Jesús. En su cumbre hay una vista panorámica de la costa y del interior del valle. La glorieta fue construida en la segunda mitad del siglo XIX. Está ubicada al lado de la ermita de San Ramón, fundada en el siglo XVIII. En su capilla se encuentra instalada la imagen de nuestro Padre Jesús Nazareno. Después de pasar un día inolvidable, despedimos este municipio que, como cabe de esperar, no nos ha dejado indiferente y donde hemos encontrado hospitalidad, cultura, turismo y una compañía entrañable. Vera, azul y arena, Vera querida.